el 14 de agosto cumpliría 50 años. Es toda una vida. Esta foto tendría cuando recién empiezan a comer, sentados en la sillita a comer, o sea que debía tener 7, 8 meses. Nació muy chiquitita, nació prematura, Paola. Yo siempre digo que estuvo apurada por nacer y apurada por morir también. Malhumorada, con un carácter muy, 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 muy fuerte. Con el tiempo se transformó en un reemplazo mío. Este es Marcelo y esta es Andrea. Entre cada uno se llevan 2 años. Los 15 años de ella, estos fueron fotos sacadas en el Rosedal. Esto ya fue foto de la fiesta. Y creo que la pasó muy bien. Tenía muchos amigos. Esto fue en febrero del 94. Fueron sus últimas vacaciones. Ella estuvo una semana con nosotros. Bueno, y se sacó la foto. Ella murió con 21 años, o sea, menos de un mes antes de cumplir 22. El 14 de agosto del 93, nosotros estábamos festejando los 21 años a ella y en Irán estaban decidiendo que no iba a cumplir los 22. Esto también fue una de las últimas fotos de ella. Ya todas estas son fotos que se fue sacando en el verano del 94 y bueno, ya fueron quedando. La agenda del año 93 de Paola, posiblemente la del 94 habrá quedado en la AMIA. Había ido conmigo a trabajar y era la primera vez que entraba a AMIA y no salió. Ella iba a Maccabi y lo que se llamaba curso de líderes, o sea que eran los que enseñaban a los chicos actividades. Terminaban el curso estando 3 meses en Israel. Y esta fue una de las cartas que ella mandó. Acá tiene fecha, 5 de febrero del 2000, del 90. Gracias por este viaje, que es lo mejor. Los amo mucho. No puedo vivir sin ustedes. I love you so much. Estas son las cosas que uno dice y después, lamentablemente, te das cuenta que uno tiene que seguir viviendo sin alguien tan querido y bueno. Y realmente uno piensa que hace 27 años uno está viviendo sin ella también. Hoy justamente estaba pensando que el 14 de agosto cumpliría 50 años. Realmente la edad que tenía yo cuando ella falleció. Yo estoy convencida que no se va a aclarar nunca. Un mes después del atentado, yo empecé a ir a Plaza Lavalle y empecé a luchar y empecé a juntar a los familiares y cada vez que volvía, volvía realmente terminada. Y mi marido me preguntaba qué es lo que, o sea, totalmente escéptico, qué pensaba conseguir con las reuniones familiares. Y yo me acuerdo, qué equivocada que estuve, que le contesté, si cuatro locas con un pañuelo blanco pudieron derribar un gobierno militar, nosotros vamos a conseguir que nos digan quién puso la bomba. El tiempo va borrando muchas cosas y es como que hay un montón de generaciones que ya no saben lo que es AMIA, lo que fue AMIA, lo que pasó con AMIA. Y no nos quedan más que monumentos, porque justicia va a ser muy difícil.